bolsas de plástico y popotes podrían volver, ya que de acuerdo con especialistas son insumos que pueden proteger mejor de los contagios por COVID-19 para el manejo de residuos durante el confinamiento, así como los miles de encargos de producción de sacos para los restos de fallecidos por coronavirus. Noticieros Teleurbano.